this living right now. If you run for a while, you will drink a cold beer. What you see is what you get. Either got it or you know, so listen up. Get up, stop running, run out of breath. Don't feel shy, cause you know it's alright. You need a sensation to feel alright. ¡Tenerife! ¿Me podéis dejar vuestras cosas, vuestros enseres y correr tranquilo? Vuelvo para atrás, si no me coméis un poquito, vuelvo para atrás, ¿lo qué? Tenemos otro tobillo, llega por él. Vale, poquito, poquito, poquito. Tenemos dos tobillos. Pa, marcha. El siguiente es el momento de dejarlo, ¿sí? ¿Estás preparado? Vete poniendo las manos en la ¿no? ¿Sí? Tengo brazos, Carlos, ¿verdad? Y lo marco, ahí, suave. Lo tengo ya, ¿eh? La mente se dispara. Pues el origen surge en Filadelfia a raíz de un estudio que hicimos nosotros en el que demostramos que una cantidad moderada de cerveza, al contrario de lo que se hubiera podido pensar, pues no dificulta para nada la recuperación, se rehidrata uno perfectamente, a pesar de que sabemos que la cerveza tiene ese efecto diurético, pero cuando uno ha sudado ese efecto pues no se produce. En lo que a nosotros respecta es que es básicamente agua, es un 95% agua, y después de sudar lo que necesitamos es rehidratarnos con agua. También contiene algunas sales minerales importantes, como por ejemplo el potasio, y cuando sudamos se pierde una importante cantidad de potasio, de ahí los calambres cuando se suda mucho, que veamos a Nadal tomándose un plátano entre los juegos. La caída del portal, dos o tres minutitos, podés seguir estirando un poquito esos fundamentalmente a las dos instituciones, a los ¡salida! Aquí en Vigo, y hoy nos acoge y nos llena de orgullo estar aquí hoy. Bien, bien, muy divertida, con los colegas y tal, es genial, la verdad. Ajá. Estar por aquí. ¿Qué esperabas de esta carrera? Ah, risas, diversión, la cerveza luego, así, todo eso. Y 5 kilómetros, guay. Es la excusa para ir a correr 5 kilómetros. Muy buena, aún no me bebí la cerveza, pero muy buena, falta lo mejor. La cerveza que me voy a beber ahora.
Bueno, porque tengo unos amigos que la hicieron ya en Coruña y bueno, me comentaron la experiencia y todo muy bien, muy positivo. Y ahora lo bueno que es la cerveza después. A ver, lo de correr es muy sano, pero correr con una meta como la cerveza es mucho mejor. Te motiva más para acabar. Muy bien, está muy bien. Hay muy buen ambiente, está muy bien para un domingo por la mañana, genial. Porque este es un movimiento que no entiende de edades. Este es un movimiento... Madre, qué sudada. ¿Hay dos? Hay dos. Pues dame dos, ¿no? Porque... ¿Dona? Pues hay dos ahora, si queréis dos. Sí, si quieres una cosa, pongo las dos. Ah, Todavía no lo saben. Esto es Vía Runners. Vía